Qué tal Shabbat Shalom y Sukot Sameach. Estamos muy contentos de que nos puedan recibir en sus hogares y nosotros también en el nuestro en esta doble celebración en este tiempo tan especial de dos fiestas, la fiesta de Shabbat, que es en sí misma ya un motivo de gran alegría, y la fiesta de Sukkot, que pues por supuesto es el tiempo del regocijo, así es como se le denominó a este tiempo el tiempo de alegría y de regocijo para el pueblo del Eterno, y bueno, pues siempre es una bendición el hecho de poder llegar a las festividades, de tener obviamente vida y salud para poderlas disfrutar y, y acercarnos en esta oportunidad que nos da el Eterno a Él y a Yeshua, poder entender mejor la obra que hizo, poder comprender pues también mucho mejor el significado también profético que tiene cada fiesta para nosotros. Así que pues anhelamos que estos días de Sukkot que estamos empezando en esta noche sean no solo de alegría, Sino por supuesto también de bendición, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. La fiesta de Sukkot en sí mismo es eh, posiblemente la fiesta que nos lleva al ámbito espiritual más alto. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque conforme vamos avanzando en el ciclo de fiestas, vamos creciendo espiritualmente. Y empezamos, empieza como podríamos decir, como esclavos, como aquellos que apenas van saliendo hacia la libertad pero hoy ya no solamente somos libres sino hemos aprendido a disfrutar y a ser bendecidos con la libertad que nos da el mesías que nos ha dado nuestro señor y no nada más para, para ser libres y disfrutar esta libertad sino también ahora para dar fruto para poder bendecir a otros eso de eso se trata también esta fiesta de los frutos de poder bendecir a otros y de podernos ofrecer al eterno como un fruto realmente que ha sido eh, parte también de ese árbol de, que creció junto a corriente de aguas. Así que pues, nos da mucho gusto que podamos celebrar juntos esta fiesta. Y quisiera yo que viéramos este énfasis que nos enseña la escritura, particularmente sobre esta fiesta. Esto porque es doble alegría. Vamos a Deuteronomio, capítulo 16, del 13 al 17. Muy bien, vamos a Deuteronomio 16. Vamos a leer a partir del verso 13. Entonces, vamos hoy a entender mejor cuál es el principio que nos insta a esta fiesta. Además de algunos de los elementos que, miren, les voy mostrando, tenemos aquí: pues, que son las especies. Y bueno, por supuesto, eh, también la suca misma es un elemento muy importante de esta fiesta, pero aquí hay algo adicional que no podemos, podríamos decir que no se puede ver, pero sí se puede percibir y sí lo podemos, por supuesto, pues eh, notar. Y esto es algo fundamental dentro de lo que implica la fiesta de Sukkot y que no está desconectado de la espiritualidad, más bien al contrario, la alegría debe ser vista como un elemento de espiritualidad cuando, por supuesto, esa alegría es santa, es Kadosh. Bueno, dice en el verso 13 del capítulo 16 del libro de Devarim. Acompáñeme a Devarim 16:13. A partir de ahí, dice así: La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. Así que si está por ahí tu hijo o tu hija o tu siervo o tu sierva <laughs> o algún levita, algún extranjero, bueno, pues aquí lo que nos insta la palabra es, todo mundo debe regocijarse en las festividades. Eh, parece extraño que el Eterno lo tenga que poner por mandamiento, pero pues esta, este mandamiento particular de alegrarse en las fiestas en Sukkot, es mucho más relevante porque, por supuesto, que vamos a pasar ciertas, pues vamos a decir, incomodidades, algunos aspectos que cuando sales de casa, cuando duermes bajo una azúcar, pues bueno, hay ciertos elementos que no son tan placenteros. Sin embargo, ahí está el desafío que implica esta fiesta. Bueno, vamos a seguir leyendo y ahorita vamos a detallar esta parte. Dice en el verso 15: Siete días celebrarás fiesta solemne al Eterno tu Dios en el lugar que el Eterno escogiere. Porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente alegre. Así que no es nada más como una sonrisa o como un rato. Sino la idea es que esta alegría perdure estos siete días más el día de Shemini Atzeret. Y por supuesto de ahí sigamos pues hasta, hasta el siguiente ciclo de fiestas. Y por otro lado... Pues nos dice aquí, porque el Señor te habrá bendecido en todos tus frutos. Esa es una razón suficiente para bendecir, para estar alegre, para gozarnos con el Eterno, porque Él nos ha bendecido. Y yo estoy seguro que hoy tienes muchas razones para sentirte bendecido y por lo tanto para sentirte alegre. Dice el verso 16. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Esto pues también es una parte interesante con la idea de no puedes llegar nada más así como si nada sino realmente la idea en aquellos días era, bueno, presentar un sacrificio, una ofrenda, pero hoy no debemos de pensar tan diferente, hoy también tenemos que considerar que debemos de llevarle al Eterno algo, debemos de ofrecerle al Eterno algo, ¿qué podemos ofrecerle al Señor? Yo te pregunto a ti hoy, ¿qué le puedes ofrecer al Eterno? Eh, dice Shalom Arush, como quien va a ver al rey, toca la puerta del palacio y le preguntan, ¿qué quiere? Y dice, ver al rey. ¿Para qué? Para pedirle, rogarle, clamarle. Y entonces, pues la respuesta es, ok, déjame ver si no está muy ocupado. Va otro, toca la puerta y le pregunta lo mismo. Pero este hombre dice, no quiero pedir, solo vengo a agradecer y a traerle un presente. A ese, a ese le abren las puertas, el rey lo recibe y el rey no olvidará quién es. Así que, pues esta también es parte de esta idea de no llegar a las fiestas con las manos vacías. Así que pues vamos a pensar qué le podemos dar al Señor y de qué manera podemos hacer práctico hoy todavía este mandamiento. Y finalmente, como dice el verso 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Eterno tu Dios te hubiere dado. Así que pues, por eso tanto énfasis e importancia en esta fiesta, en el dar, en el gozarnos y en alegrarnos, porque sí. Es un mandamiento. Bueno, pues vamos ahora a leer el pasaje base de esta noche que le da pie a esta fiesta que está en Levítico 23, del 33 al 43. Esta noche es muy especial, esta noche es única, un momento en el que de verdad tenemos que sentirnos agradecidos con Dios. Y yo espero que también tú ahí en casita o en donde estés, espero que también puedas llegar a este gozo estos días y al agradecimiento que el Señor quiere que tengamos. Bueno, vamos al libro de Levítico 23, a partir del verso 33. Bueno, dice así la palabra del Eterno. Habló el Señor a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por siete días. Entonces, bueno, pues aunque es una fiesta solemne, ya vimos también esta parte en Deuteronomio, que es una fiesta de gozo. ¿sí? Eh, dice el verso 34, 35, perdón. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Este es el primer día, esta noche estamos empezando ese primer día, por supuesto mañana continúa, que además es un Shabbat. Entonces, hoy es un, podríamos decir un doble día de descanso. El día del Shabbat normal, y el día del Shabbatón correspondiente a la fiesta. Así que pues disfruta de este día porque para eso es también. Dice el 36, siete días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, el octavo día tendrán santa convocación, ofrecerán ofrenda encendida al Señor, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes al Eterno a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo del Eterno, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar al Señor. Verso 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, es decir, como hoy, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, Haréis fiesta al Eterno por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Así que también con el favor del Eterno, dentro de ocho días nos estaremos viendo para continuar con esta fiesta y celebrar ahora el cierre. Estamos hoy en la apertura. El próximo viernes, Besrat Hashem, estaremos haciendo el cierre de esta fiesta. Dice el verso 40, y tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, Ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por siete días. Así que a ver cuánto nos dura la alegría. Yo espero que estos siete días, porque eso es lo que dura esta fiesta. Dice el 41, y le haréis fiesta al Eterno por siete días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos, que es la palabra Sucot, lo que le da nombre a esta fiesta habitaréis siete días todo natural de israel habitará en tabernáculos y bueno el número siete simbólicamente en la biblia también es un número que representa pues la perfección representa un ciclo representa eh, como que esta eh, plenitud de la naturaleza y por supuesto de la creación así que la idea también de este tiempo es que sea un momento de perfeccionarnos de completarnos de llegar a un ciclo en nuestras vidas y por supuesto ser ser mejores Dice el verso 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Adonai vuestro Dios. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Eterno. Así que esto es también, y esto lo que hacemos hoy, lo hacemos también por nuestros hijos. Hazlo también por tus hijos. Yo sé que a veces estamos muy ocupados, no hay mucho tiempo, o tal vez no haya muchos recursos, porque también a veces eso es un factor, pero haz el mayor esfuerzo que puedas, no solo por ti, hazlo por tus hijos. Si además de esto, pues no hay como tal una comunidad en donde nos congreguemos, porque pues a lo mejor estamos poquito solos, pues con mayor razón tenemos que esforzarnos por guardar este tipo de mandamientos en casa con nuestra familia, o incluso aunque seas tú solito, no importa, lo hacemos para el Señor. Lo hacemos para nosotros mismos y yo quiero eh, invitarte también a escuchar a ver el video que ya tenemos en la lista de respuestas en la Biblia que se llama ¿Por qué es importante morar en la azúcar? ¿Por qué es tan importante la azúcar? Vamos a dejar el link en la descripción para que realmente te convenzas y te des cuenta todo lo que representa y toda la enseñanza que nos deja el eterno a través de esto. Bueno, pues vamos ahora hacer parte de lo que implica como parte de la apertura de esta fiesta, eh, la bendición, bueno, más que antes la bendición, primeramente la explicación de las cuatro especies que, pues, aunque forma parte en sí de una tradición, la Biblia sí nos cita cuatro especies y quisiera leerlas con ustedes, está en el verso 40 de Levítico 23. Vamos a Levítico 23, verso 40. Vamos a explicar brevemente de qué se trata esto. También tenemos un estudio específico sobre las especies que representan particularmente, pero hoy amerita, por supuesto, también tomarnos unos minutos para explicar brevemente. Estas cuatro especies se conocen como arbat minim, sí. Y bueno, pues eso sería tal cual cuatro especies. Y bueno, fíjense, por acá tenemos. Déjenme ver cuál es el primero. En el verso 40 dice, tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Ah, ok, este corresponde al letrojo Árbol, dice ramas con fruto de árbol hermoso. Entonces, bueno, pues si tal vez no tienes uno como este, pues busca por ahí un árbol hermoso que tenga un fruto. Y bueno, pues ahí me parece que se cumple al menos la esencia, por supuesto, de lo que nos indica aquí. Tradicionalmente y a lo largo de los siglos, bueno, pues este es el fruto que se utiliza como representante de este elemento, el fruto de un árbol hermoso, conocido en Israel y bueno, en general como el etrog, que es un cítrico, es una fruta que tiene obviamente un sabor y también un aroma bastante agradable y tiene una representación más profunda. Ahorita vamos a ver qué significa esto, que tenga sabor, que tenga aroma. ¿sí? Eh, después tenemos, dice aquí, ramas de palmeras. La rama de palmeras se conoce como Lulab. Y bueno, pues es esta rama bastantita, bastante larga, que esto pues por supuesto da, da un sabor, da un fruto, que serían los dátiles pero no hay como tal un aroma en sí. Entonces, bueno, pues esta es la representación de este pasaje que dice ramas de palmeras. Posteriormente nos dice ramas de árboles frondosos. Y bueno, yo tengo aquí esta especie que es el mirto, y es lo que representa a esto, que es un, una ramita con un aroma muy rico, pero no tiene tampoco un eh, sabor. En este caso, no produce ningún fruto. Y eh, lo tengo aquí porque está sellado al balto o vacío. Entonces, bueno, pues lo podemos ver aquí muy claramente. Y finalmente también hay otra descripción del otro elemento que dice aquí sauces de los arroyos, conocido en hebreo como araba, que este es otras hojitas, otra plantita, que en este caso ni tiene olor ni produce ningún fruto. ¿Qué representan estos elementos del olor o del aroma? y en sí del sabor o el fruto. Bueno, por un lado se considera que el sabor representa el estudio de la Torah, porque esto es algo como personal. El aroma representa las obras que realizamos, el poner en práctica lo que hemos estudiado, pero obras que también benefician a otros. Entonces, el sabor es el conocimiento, el estudio de la Torah, el aroma es lo que practicamos, pero que también involucra a otros o beneficia a otros porque pues por ejemplo cuando algo eh, despide algún olor agradable pues todos se benefician entonces pues esa es la idea así que buscando y, y identificando esta alegoría esta metáfora bueno pues el etrog que es el fruto de árbol hermoso tiene un sabor y tiene un aroma se dice que representa a las personas que estudian Torah y que lo ponen por obra que también pues lo ponen en práctica este podríamos decir que es el ideal justamente para todos los israelitas para ti para mí el siguiente elemento dijimos que era la palma hoja de palmera que por un lado sí sí tiene tiene un eh, sabor porque produce un fruto pero no tiene un aroma entonces esto equivaldría pues a una persona que sí estudia que sí se mete a los libros y vaya que si hoy hay muchas formas de aprender, hay tanta información, pero por otro lado, realmente no lo practica, no lo pone por obra. Y esto también hay que cuidarlo, fundamentalmente si estamos realmente en, en, en casas eh, estudiando, pues tenemos que ser muy cuidadosos de ver cómo lo vamos a practicar, no nada más para mí, sino también en beneficio de otros. Después tenemos el mirto, que en este caso sería la inversa. Tiene un buen aroma, pero no tiene un fruto o un sabor. Entonces, es alguien que pone por obras, que se esmera, que se esfuerza, que practica lo que sabe, pero realmente no estudia, realmente no es muy constante en, en aprender, en entender y no se mete nada ¿no? a estudiar. Así que, bueno, pues sí es importante el conocimiento, también como las obras. No podemos solo quedarnos con la práctica porque necesitamos aprender. Así que es esto. Y el cuarto elemento, que es el los sauces de los arroyos o Arabá, eh, aquí pues sería lo contrario el etrog, ni tiene obras ni tiene conocimiento, pero también es parte y se dice que estos cuatro forman parte de, de los elementos de Sukkot y del pueblo de Israel, estos cuatro representan al pueblo de Israel, seguramente tú hoy puedes pensar en cuatro personas que cumplen con esas pues, características. ¿Sí? piensen en cuatro personas que seguramente cumplen estas cuatro características ahora por qué ¿Por qué no sacamos por ejemplo a los sauces y decimos oye pues si no conoce y no practica y, y no nada digamos así pues mejor lo dejamos fuera no pero dice el eterno no porque finalmente tal vez algún día y esa es la intención y esa es la idea algún día cambie todos estamos en un proceso de perfeccionamiento y algún día estuvimos tú y yo así sin duda sin conocimiento y, por supuesto, sin obras, más bien, pues totalmente perdidos. Pero Dios tuvo paciencia con nosotros, nos rescató y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora estamos en este proceso de, de traer aroma, de traer fruto, de traer un sabor para que podamos convertirnos en un etrog eh, a la manera de nuestro Mesías que fue la perfección total. Entonces, pues por eso es que no lo sacamos y por eso es que de pronto hay que ser pacientes unos con otros, eh, nosotros mismos, por, con nosotros mismos incluso, con los hijos, con muchos otros que pues quisiéramos verlos practicando más o quisiéramos verlos, eh, no sé, pues estudiando más, conociendo realmente, pero no siempre. No siempre se puede o no siempre se hace. Entonces, pues en este caso, eh, lo que nos insta es, siguen siendo parte. Siguen siendo parte, ten esa paciencia, el Señor también está obrando en todos ellos. Así que bueno, pues vamos a hacer la bendición en un, en un momentito más. Bueno, es más, vamos a hacerla de una vez para que no nos falle. Este, y bueno, pues ahora sí vamos a hacer la bendición. La bendición por las especies. Ok, fíjense, pues tradicionalmente se sostienen sobre una sola mano ¿sí? y en la otra el letrojo. Ok. Bueno, pues acompáñenme simplemente a, a recitar conmigo esta bendición, si gusta cerrar tus ojitos ahí en casita, porque vamos a invocar al Eterno y agradecerle al Eterno por permitirnos llegar, por supuesto, a, a este momento. Bueno, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del Universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos has ordenado que tomemos el ULAB. Amén. Bueno, en un momento más vamos a hacer también eh, el sacudir o el mover el, el Lulab. Pero primeramente me gustaría eh, reflexionar con ustedes sobre la importancia, una vez más, de la alegría, brevemente. Eh, la importancia de la alegría. Bueno. Cuando a veces somos o tenemos motivos para estar alegres, como por ejemplo en la fiesta de Purim, pues uh, no es tan difícil, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, la fiesta de Purim también se considera una fiesta de máxima alegría, también es uno de los énfasis más importantes. Pero bueno, pues ahí sabemos que se come, se bebe, eh, tremendos banquetes, danza, música, en fin. ¿no? Entonces es obvio y es fácil, digámoslo así, estar alegres. No se requiere mucho esfuerzo. Pero por eso Sukkot. Por eso Sukkot es un reto, porque nos pide que salgamos de ciertas condiciones que nos facilitan la vida, que pues, por supuesto nos dan comodidades, pero aún así nos dice que estemos alegres. Y pensemos en un momento en el pueblo de Israel, que moró en Sukkot por 40 años. Moró en tabernáculos o en casas de campaña 40 años, pero ese no era el plan. ¿Cuántos años o cuánto tiempo consideran… Eh, que pudieron haberle llevado al pueblo de Israel el, desde que salieron de Egipto hasta que entraran a la tierra prometida. ¿no? Nosotros sabemos que el pueblo de Israel moró 40 años, pero evidentemente no era el plan de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que provocó que el pueblo se quedara 40 años ahí deambulando y yendo de un lado para otro en el desierto? ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo se llevara ese tiempo en tabernáculos? Muy bien, exactamente. Fueron las quejas, las murmuraciones eh, constantes que tuvieron. Entonces, recordemos que el tiempo del desierto, bueno, fue un tiempo muy especial, porque también fue un tiempo de protección de Dios, un tiempo en el que el Eterno les, les brindó todo. Dice que su calzado no se desgastó pues sabemos que caía maná todos los días, no se preocupaban por el alimento, Dios los protegía con una nube, con una columna de fuego, estaba ahí su presencia misma. Y bueno, acaban de salir de una condición terrible, así que pues lo esperado, lo natural sería pues pues estar contentos, estar alegres, sentirse dichosos de haber salido de Egipto, pero pero no Empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, empezaron a hablar mal de los líderes, y entonces podríamos decir que colmaron la paciencia de Dios al punto que dijo: No entrarán. Entonces, eh, fíjense, pues fue un Sucot mmm, que pasó el tiempo que, que debió de haber sido, y eso es una lección muy importante que nos quiere dejar el Eterno cuando nosotros también estamos en estos días y que tenemos que aprender: no quejarnos. No es fácil, a veces hay motivos, pero tenemos que ser muy cuidadosos de eso, porque si no eso se convierte en un hábito y no sabemos cuándo pueda ser esa gota que derrame el vaso en la paciencia del eterno. Entonces, Dios no quiere que nos estemos quejí, 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 queje, porque quiere un pueblo alegre. Y por qué quiere un pueblo alegre? Porque si no, no puede habitar entre nosotros. Por un lado, la palabra nos dice que Dios habita entre las alabanzas, de su pueblo. Y eso implica al alabarle que estemos felices. Dijo el apóstol Pablo, ¿está alguno alegre? Pues cante salmos, cante alabanzas. Así que, pues evidentemente cuando una persona está cantando es porque está feliz. Entonces, Dios habita entre las alabanzas de su pueblo, pero si el pueblo se está quejando, si el pueblo está murmurando, pues, híjole, qué difícil. ¿Y quién quisiera estar con alguien así? Entonces, Sucot nos dice, aprende también esa lección. Por algo Dios nos está mandando estos días a morar en nuestra suca. Aunque sea en la salita de tu casa, aunque sea en donde sea, haz tu suca, vive esta experiencia, pero sobre todo aprende de esta experiencia y creceremos mucho más espiritualmente. Y hay otro pasaje adicional a la fiesta también de Sukkot, que está en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer a partir del verso 9. Es un pasaje muy, muy lindo porque... Ya aquí ya nos habla cuando el pueblo de Judá, particularmente Judá y Benjamín, regresaron del exilio de Babilonia, todos esos 70 años que estuvieron allá afuera, y viene un proceso de restauración que empieza con las fiestas de otoño, empieza la lectura de la Torá, empieza la enseñanza de la Torá para el pueblo que ya prácticamente estaba casi olvidada para, para las nuevas generaciones. Y entonces vean lo que produce, el primero el simple hecho de empezar a escuchar la Torá, se empieza obviamente a redarguir el corazón. Dice enemías 8, verso 9, y Neemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, perdón, sí, Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al eterno nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os se entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Fíjate ahí. Quieres tener ahora sí que esta fuerza que viene del Eterno, gózate en Él y vas a ver cómo se renuevan tus fuerzas, cómo su espíritu, su Ruach, eh, va a reposar en tu vida y tu vida va a cambiar. Grandemente, pero dice aquí el gozo del Señor, esa es realmente nuestra fuerza. Y entonces ven la labor de los levitas. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo y no se entristezcáis, ¿no? Como día de que no puedes estar triste en un día de Shabbat, en un día de Shabbatón. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Eterno había mandado por mano de Moshe, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, en otras palabras, la fiesta de Sucot, y que quisiesen saber y hacer pregón en todas, las, todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Así que haz tu suca, como vemos aquí, pues prácticamente donde puedas, siempre y cuando sea seguro, pero no dejes de cumplir, esto es un mandamiento. Dice el 17, y toda la quejilá que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en Sucot habitó, porque desde los días de Jehoshua, hijo de Nun, hasta aquel día, no había hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. E hicieron la fiesta solemne por siete días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces, por un lado, empezaron a llorar por haber empezado a escuchar la Torá, pero después esto cambia y se torna en, como debería de ser, en alegría, en cumplir los mandamientos. Así que, eh, regresando a la idea del pueblo que habitó en Sucot durante 40 años, pero que no entraron, ¿no? Eh, sin duda, si hubieran aprendido a gozarse, si hubieran aprendido a ser, a ser agradecidos por lo que Dios les había dado, hubiesen tenido la fuerza, la confianza y la fe. De tomar la tierra prometida y no quedarse fuera. Así que, pues tú y yo debemos de aprender de esto en estos días, de saber que en el gozo, el gozo del Señor es nuestra fuerza, que tenemos que aprender a gozarnos en Él y tomar, tomar esa fuerza de ella. Así que tomemos fuerza de esta fiesta de Sukkot y bendigamos al Eterno por ello. Bueno, pues vamos ahora a hacer las bendiciones correspondientes a Shabbat y por supuesto también a esta fiesta, para que ahora sí seguramente ya tienes tu cena lista, y bueno, no sé si tengas invitados, yo espero que sí, que también estés disfrutando de este tiempo con alguien más, y si no, por lo menos en casita y con familia. Vamos a, a recitar estas bendiciones para que el Eterno, pues ahora sí, podamos presentarnos delante de Él con ese gozo y con esta dicha, que ya vimos que es muy importante en la fiesta de Sukkot y hoy doblemente porque además es Shabbat. Bueno. Barujata Adonai Eloheinu jaulam Bore pería gefen Amén. Bendito eres tú eterno Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Amén. Bien, pues lejaim, lejaim a todos y Shabbat Shalom. Ahora sí, vamos a recitar la bendición del pan de la tierra, porque también es parte de la bendición del Shabbat. Bueno, pues barujata adonai, eloheinu, me Amotzi amotsi, Amén. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Amén. Bueno, pues hay que compartir del pan, porque eh, eso es parte de la costumbre de Sukkot, de perdón, de Shabbat, del compartir, por supuesto, del pan, que todos partan su porción, como la idea de que cada persona tomaba o cada familia tomaba su porción correspondiente de mano de Dios cuando caía el maná. Muy bien. Pues por último, vamos a terminar por recitar. Estas bendiciones que son correspondientes a la fiesta de Sukkot, y bueno, por supuesto, también sobre las especies y sobre la Sukkah, para que también al morar y al entrar en ella, pues recordemos toda esta enseñanza tan importante. ¿Sí? Bueno, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos conservaste en vida, nos amparaste y nos hiciste llegar a esta época festiva. Amén. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado acerca de sostener el LULAP. Amén. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y te deleitaste con nosotros y con amor y agrado nos has impartido tiempos para alegría, fiestas y estaciones de regocijo. Esta día, fiesta de Sucot, época de nuestra alegría, con amor, día de día de sagrada convocación, recuerdo de nuestra salida de Egipto, pues nos escogiste y nos consagraste entre todos los pueblos, y tus sagradas festividades con alegría y regocijo nos hiciste heredar. Bendito eres tú, eterno, que santifica a Israel y sus fiestas por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a finalmente... Hacer el movimiento de las especies que tienen como símbolo el agitar, se le llama agitar o mecer de las especies, el recordar que Dios está recolectando a su pueblo. Todas las fiestas que están relacionadas con la cuestión agrícola, o de recolección, de cosecha, eh, lo que representan es queso: que Dios está recolectando, cosechando las almas, aquellos que se dispersaron, que están lejos y que de acuerdo a la misma palabra, pues tienen que volver. Entonces esto que hacemos, pues tiene esta fuerza profética de anunciar que todos aquellos que se fueron lejos van a volver una vez más a las manos del Eterno, volveremos a estar reunidos, y ese es un motivo suficiente de alegría. Así que bueno, pues vamos a recitar la bendición una vez más del de Etrog de las Especies de Sucot. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del Universo, quien nos ha santificado con tus mandamientos y nos has ordenado tomar el Lulab. Amén. Bueno, pues vamos a agitarlo tres veces hacia cada una de las cuatro direcciones. Primero hacia el este, que en este caso les daré la espalda porque el sol sale hacia acá. Bueno, pues esto representa también el dominio de Dios sobre toda la tierra, que todo le pertenece, que él domina todas las esferas, y bueno, pues por supuesto todas las dimensiones. Asimismo, como les decía, la idea principal, que Dios está recolectando a su pueblo donde quiera que éste se encuentre. Así que, bueno, pues antes de felicitarnos y decirnos su Kotzameah, vamos a cerrar con la bendición por la esposa, por la bendición por los por los hijos, y al final hacemos la bendición. Por entrar al azúcar. Así que le vamos a pedir aquí a estos jóvenes que nos acompañen para ser bendecidos. Y también a mi esposa, si nos puede, se puede acercar para que podamos, pues, bendecir a todas las mujeres de la casa de Israel. Así que yo sé que ya estamos listos para la cena de Shabbat y para toda esta celebración. Vamos a agradecer al Eterno que nos da la oportunidad de estar juntos. Espero que también estos días. Eh, puedas invitar a otros, es parte de la costumbre tener invitados o ushpicines, es la palabra en arameo para invitados y pues compartir la experiencia de entrar a la suka. Vamos primero a bendecir a, los, a la esposa, vamos a hacer una oración para bendecir a la esposa y después la verajá por los hijos. Bueno pues Padre, te damos muchas gracias por, por esta noche, por este día de Shabbat y por este primer día de Sukkot que podemos compartir con muchos otros hermanos en muchas otras partes del mundo gracias eterno porque tú has sido fiel y nos has eh, pues permitido llegar a esta fiesta de tabernáculos de regocijo de alegría de gran grandes eh, enseñanzas espirituales y hoy te agradecemos eh, doblemente por la vida de nuestras esposas de nuestras hijas de todas las mujeres señor de tu pueblo israel que también por supuesto han sido pues una bendición a nuestras vidas, a nuestros hogares, pero también una bendición en general para tu pueblo Israel y como parte, Señor, de tu pueblo. Gracias, Eterno, por cada una de ellas, por su esfuerzo, por su dedicación. Tú sígueles, por favor, Padre, bendiciéndoles, guardándoles, y que tanto hijos como esposos, pues podamos honrarles, podamos darles el respeto y, y el lugar que tú les das a tus hijas. Bendíceles, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, pues ahora es tiempo de que bendigamos a los hijos. Si están por ahí tus hijos, pues es importante que se acerquen. Y bueno, pues ahí ahora sí, aunque estén lejos, si están lejos, pues vamos a bendecirlos aún a la distancia. El Eterno les hará llegar esta bendición por medio de su mano. Bueno, llevaré Jehadonai, Veishmere Jayaer, Adonai. Panabeleja, bijune y Sa. Adonai, Panabeleja, Bella Semlejad, Shalom. que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Bueno, pues vamos ahora a bendecir al Eterno y hacer recitar esta bendición sobre la suca, que también pues es parte de los mandamientos dentro de esta fiesta. De hecho, podríamos considerar que es el mandamiento más importante o el mandamiento principal, el habitar en tabernáculos, en sucot, y bueno, pues todo lo que eso implica. Y bueno, pues qué mejor noche para entrar justamente a la sukkah. Que una noche como hoy, una noche de Shabbat, eh, y les, les repito una vez más, si te animo, te invito a escuchar estos estudios sobre la azúcar, Lo vamos a compartir ahí en el grupo también, para que también puedas tener oportunidad de compartirlo con otros y, y reiterar la importancia que tiene pues este mandamiento. Así que pues estamos aquí de alguna manera en esta representación simplemente de lo que algún día el pueblo vivió en esa experiencia. Tratando de cumplir justamente eh, cada uno de los mandamientos del Eterno con alegría. Así que, pues vamos ahora sí a, a ponernos de pie. Si es que no estabas de pie, pues vamos a ponernos de pie y recitar esta verajá sobre la Sukkah. Y con esto, pues dar eh, inicio a estos ocho días o siete días completos de Sukkot, más el día adicional. Y ves, pues, ahora sí que inaugurar esta fiesta de Sukkot. Eh, entrando dentro del azúcar. Bueno, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado habitar en la azúcar. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre, una vez más, por permitirnos llegar a este momento, a este día, a esta fiesta tan especial, que es la fiesta de Tabernáculos, fiesta que recordamos que también tu Hijo Yeshua celebró. Fiesta en la cual Él vino a morar y también, por supuesto, Señor, a hacer un tabernáculo entre nosotros. Gracias, gracias, Padre, porque pues, nos has enseñado muchas cosas, Señor, a través de estos días de Sukkot antes y sé que lo seguirás haciendo. Y yo, Padre, bendigo en tu nombre a aquellos que por primera vez están celebrando esta festividad. Señor, que puedan eh, acercarse como lo hemos hecho otros a este entendimiento y a esta bendición y que sigamos juntos aprendiendo, que sigamos juntos sabiendo que, que año tras año hay algo nuevo siempre que tienes para enseñarnos. Gracias Eterno porque congregas a tu pueblo en esta fiesta y a todas las naciones como proféticamente también está establecido. Gracias Eterno por permitirnos llegar también a este Shabbat, que seas tú bendecido Señor en este tiempo y gracias te damos por todo lo que nos has dado en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, pues Sukkot Sameach es una alegría, es un gusto poder seguir adelante en estos ciclo de fiestas. Te invitamos a que estos días sigas meditando en la palabra. Algunas de las costumbres para estos días es, bueno, primeramente el estudio del libro de Eclesiastés, que es un libro... Perfecto para meditar, para reflexionar en estos días. Eh, por supuesto, bueno, pues como ya lo comenté, el invitar a tu suka a amigos, a familiares y compartir, compartir un momentito, un tiempo con ellos. Eh, bueno, ya vimos que el mandamiento es estar alegre, así que hay que hacer, si es necesario, doble esfuerzo para estar alegre estos días y verás que todo esto va a tener una gran recompensa para ti. Eh, por supuesto, también es el descanso en, en este caso que corresponde a hoy por la ya en esta noche y mañana que es sábado, pues todo el día de reposo. Y la próxima semana también corresponde viernes en la noche y bueno, pues también todo el día del sábado. Que por cierto aprovecho para recordarles, vamos a estar ahí compartiendo, transmitiendo desde la Quejilá en este caso, eh, también el cierre de la fiesta para que también prepares tu mesa, prepares tu casa. Y bueno, pues por supuesto, ¿por qué no tengas invitados y podamos gozarnos juntos en el cierre de la fiesta con alabanza y con estudio, con tiempo de palabra? Eh, y bueno, también quiero invitarles, por último ya, a, a compartir sus fotos con nosotros, que nos envíen sus fotos de esta experiencia también tan hermosa. Ya les estaremos enviando también nosotros pues, las, las nuestras y que nos podamos alegrar juntos donde quiera. Que estemos. El último aviso, mañana hay estudio por supuesto de Shabbat, lo hemos dejado ya grabado porque estamos, estaremos ya en campamento y donde vamos pues no hay. Una buena señal, pero ya está el estudio ahí listo para, para poderse ver a las 12 del día por el canal de YouTube. Entonces, pues los esperamos en esta ocasión, 12 del día, tendremos ahí ese tiempo de palabra, también hay un tiempo de alabanza, que espero que puedas también disfrutar grandemente en casa. Y sigamos juntos compartiendo esta fiesta. Que el Eterno te bendiga, Sukkot Sameach y Shabbat Shalom.